vamos a ubicar la tercera cuerda de nuestra guitarra, es decir, vamos a contarlas de abajo hacia arriba. Una vez que la tienes ubicada, entonces procederemos a pulsar esa cuerda con los dedos índice y medio de la mano derecha. Bienvenidos de nuevo a su clase de guitarra. Vamos a continuar con el sonido de sol en la tercera cuerda pulsándola al aire, pero esta vez vamos a jugar respetando los tiempos de 1, 2 y 4 bits correspondientes a las figuras de negra, blanca y unidad respectivamente, tal y como las encontraremos en la siguiente lección. Bienvenidos de nuevo a la siguiente lección de la clase de guitarra. En esta ocasión descubriremos el sonido de la. Este se encuentra en la tercera cuerda presionándola con el dedo número 2 de la mano izquierda y colocándola en el segundo traste de la guitarra, tal como se observa a continuación. Bienvenidos a su clase de guitarra. En esta ocasión aprenderemos el sonido de si. Este lo vamos a encontrar en la segunda cuerda de nuestra guitarra. Y, al igual que en las lecciones anteriores, seguiremos jugando con las figuras de 1, 2 y 4 tiempos. Recuerda que estas figuras representan la duración del sonido. Vamos ahora a jugar con los tiempos que la lección nos muestra a continuación. Estudio en la duda, acción en la fe.